Vamos a comenzar este vídeo y esta batalla haciendo un primer análisis de naturaleza político-militar. Es importante el contexto, como ya saben, y en este caso aún más. Francia, la campaña occidental, se rinde el 22 de junio de 1940. Hitler logra su gran objetivo, que es vencer a su aliado, a su enemigo tradicional. Es la revancha por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver en este mapa, la Francia que sale detrás después de la rendición se divide en dos grandes partes. Al sur, en blanco, tenéis, aquí lo podéis ver señalado, la Francia de Vichy. Aquí está la capital con el mariscal Pétain, que era el jefe de del gobierno pro alemán, por así decir, ¿no? Algunos dicen colaboracionista, lo fue en algunas etapas más que en otras, evidentemente. Pero ahora nos interesa otra parte que es esta de acá. Toda esta parte de acá, junto con estos territorios que, bueno, que fueron incorporados a Italia, ya saben que Italia entra 5 minutos antes de que acabe la batalla de Francia para ganar algunos territorios, no nos interesa. Pero estos territorios de acá, que son la cornisa atlántica, el norte y como capital París, se convierte en un territorio ocupado por los alemanes. Es el gobierno militar alemán, la zona, famosa zona ocupada. Pues bien, en toda la cornisa atlántica se van a empezar a construir el famoso sistema de fortificaciones, el famoso muro atlántico, muy lentamente, a partir de 1940, finales de 40, principios de 41, y luego ya más aceleradamente a partir de 1942. Pero en esta zona que tenéis aquí, en la zona del canal, la que está más cerca de Inglaterra, y en todo este territorio se van a instalar rápidamente bases aéreas, aeródromos. ¿Y eso por qué? Porque inmediatamente después de concluida la ocupación de Francia, Hitler piensa dar un salto cualitativo. Ese salto cualitativo comienza con una gran pregunta. ¿Vale la pena continuar la guerra o no? ¿Estoy en condiciones de continuar la guerra o no? Hitler ya saben que tenía una megalomanía más que normal y pensaba que podía derrotar a todo el mundo, pero también tenía de vez en cuando capacidad para pensar racionalmente. Y eso es lo que hace que a principios de julio de 1940, teniendo en cuenta que él ya estaba pensando en que lo que valía realmente la pena en esta guerra era derrotar a la Unión Soviética, ¿por qué no ofrecerle la paz primero a los británicos? Así que, aunque el 10 de julio de 1940 comienza formalmente la batalla de Inglaterra con la famosa etapa denominada usualmente por la historiografía la batalla del Canal, que luego la veremos más adelante, en realidad es una primera etapa muy lenta en la que los ataques aéreos sobre los convoyes británicos se realizan de forma muy intermitente y con muy pocos efectivos. En realidad, Hitler lo que hace es que ofrece en primer lugar a Gran Bretaña una salida digna de la guerra. Ahí tenéis un famoso discurso el 19 de julio de 1940, donde Hitler ofrece a Winston Churchill salirse de la guerra. Lo hace por dos motivos fundamentales. Primero, porque él sabe, él es muy consciente de que Alemania debe evitar a toda costa incurrir en el mismo error de la Primera Guerra Mundial, es decir, una guerra en dos frentes. Porque Alemania tiene una posición geopolítica bastante mala, tiene enemigos en todas las direcciones y por tanto enfrentarse a enemigos al este y al oeste, porque tarde o temprano iba a atacar a la Unión Soviética, eso era muy evidente, hubiera sido más que peligroso. Y en segundo lugar, porque si leen Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, aparte de otros muchos discursos, Hitler sentía cierto aprecio por el Imperio Británico. Era muy consciente de la potencia naval de los británicos. Y también era muy consciente de las limitaciones de la Marina de Guerra alemana. Por consiguiente, enfrentarse a Gran Bretaña es a efectos prácticos enfrentarse a Gran Bretaña en el mar contra la Royal Navy, la primera flota de guerra más importante del mundo, y además con un imperio ultramarino inmenso. Prácticamente la mitad de África, Canadá, Próximo Oriente, la India, parte del sudeste asiático, sobre todo Singapur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Es decir, una potencia demográfica, económica, industrial y financiera que Alemania
no está en condiciones de soportar. Como ya saben, aquí hay que entender muy bien el debate político de las dos grandes personalidades que van a protagonizar esta guerra en esta fase, que es Hitler y Churchill. Churchill llega, cuidado, esto es muy importante, Churchill llega a primer ministro el mismo día, exactamente el mismo día que Alemania ataca a Francia, es decir, el 10 de mayo de 1940. Neville Chamberlain había demostrado claramente que su política de apaciguamiento no había logrado nada. Y durante los 2 años anteriores a la guerra, las concesiones a Hitler no habían servido absolutamente para nada. Todo lo contrario, para lograr gratis los Sudetes, para ocupar fácilmente Checoslovaquia y luego finalmente la presa favorita, ¿no? Porque hay que invadir Polonia, sí o sí. O sea, que no la haga Donald Trump significaría que es muy mal presidente. Por consiguiente, en esta tesitura, Neville Chamberlain se va y ocupa el puesto del cargo de primer ministro, el equivalente a canciller en Alemania, Winston Churchill, que en aquel momento era Lord del Almirantazgo, es decir, el jefe de la Marina. ¿De acuerdo? Bien, la diferencia que hay entre Churchill y Hitler, desde el punto de vista de su percepción estratégica, es que Churchill siempre va a pensar primero en el imperio británico y segundo en el famoso balance of power, es decir, el equilibrio del poder. Porque él pertenece a la vieja escuela diplomático-política británica, según la cual Gran Bretaña siempre va a poder ser una potencia dominante, una potencia importante, y va a poder sostener el imperio, siempre y cuando no haya una potencia continental que desequilibre. Por eso los británicos se enfrentaron en su momento a Napoleón. ¿Por qué? Porque era una gran potencia continental. Y por tanto podía poner en duda la primacía británica. Y en segundo lugar, la capacidad del imperio británico en el siglo XX era todavía más grande y por tanto los británicos eran muy conscientes que tenían que sostenerlo contra los deseos expansionistas continentales de Hitler. Por contra, Hitler era un idealista en términos estratégicos geopolíticos. Creía que la Wehrmacht era el ejército más poderoso del mundo. No había nada más importante y más bien hecho desde Alejandro o desde Aníbal. Y podía prácticamente conseguir cualquier cosa. Y eso es porque dentro de ese idealismo estaba la concepción racial del ejército. Él pensaba que el soldado alemán no solamente era bueno por el adiestramiento, el adoctrinamiento tecnológico, etcétera, sino además porque es que era racialmente superior a los demás. Y aquí es donde cometió un gran error. Y por eso cuando, después de este discurso, el 19 de julio, Hitler recibe un no como respuesta al ofrecimiento de la paz, él decide dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que es una decisión inmediata y otra va a tardar un poco más tiempo. La inmediata la tienen abajo. Y es iniciar los preparativos para la operación León Marino. La operación León Marino es la invasión de Inglaterra. ¿De acuerdo? La segunda decisión que toma es efectivamente atacar a la Unión Soviética. Lo que pasa es que esa decisión, desde el punto de vista del comienzo del planteamiento estratégico, no se va a tomar hasta diciembre de 1940. ¿De acuerdo? Sin embargo, las dos decisiones las toma después del 19 de julio de 1940. Claro, como se pueden imaginar, la operación León Marino sobre el papel está muy bonita. Uy, qué bien, los alemanes son los mejores del mundo, han machacado a todo el mundo y vamos a cargarnos a los mierda de estos ingleses. Los ingleses tenían todas las de perder, porque de hecho los habían expulsado del continente hacía apenas un mes. Se salvaron un poco porque Göring, la Luftwaffe, Hitler y otros generales cometieron el error de dejarlo escapar en Dunkerque. Y eso acabaría siendo su tumba con el paso del tiempo. Lo que pasa es que en ese momento no sabía. Pero todos tenían claro, y Churchill también, que si Hitler, el ejército de Hitler, ponía pie en Inglaterra, Gran Bretaña no tenía nada que hacer contra la Wehrmacht. Por consiguiente, ¿qué es lo único que salva a los británicos? El agua. Así de sencillo. Lo mismo que lo salvó en 1588 cuando Felipe II Grande manda la Gran Armada. De hecho, hay un gran paralelismo entre la operación León Marino y la operación diseñada por Felipe II en 1588. De hecho, era la misma. La idea era la misma.
Para los españoles en 1588, la armada tiene que hacer de puente para que los tercios de Flandes, de Farnesio, cruzaran el canal e invadieran Inglaterra, mientras que, siendo Hitler consciente de que la Marina de Guerra alemana era incapaz de oponerse a los británicos, ese puente lo iba a crear no la Marina, sino la Fuerza Aérea, es decir, la Luftwaffe. Esa es la batalla de Inglaterra. Es decir, si la Luftwaffe logra superioridad aérea durante al menos 2 semanas sobre el canal, podría lanzar un montón de barquitos con un montón de panzer y de alemanes cabreados. Entonces eso no habría que lo parar. Porque claro, con superioridad aérea los buques no se pueden acercar. O que se acerquen, que caen como chinches. ¿De acuerdo? Por consiguiente, lo que hay que hacer es anular la capacidad de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Inglesa, británica en este caso, de evitar esa operación. Y la única manera es aniquilando a la Royal Air Force. Ese es el gran objetivo táctico de la Batalla de Inglaterra. Hay dos objetivos, lo estratégico, lograr la superioridad aérea durante 2 semanas y el otro es la destrucción de la Royal Air Force. ¿De acuerdo? Aquí tenéis en este mapa cuál era el plan León Marino. Si se hubiera llegado a convertir en realidad, pues los británicos no habrían tenido absolutamente nada que hacer. Como veis aquí tenéis tres ejércitos desplegados, el 16º en la zona del canal, el 9º en la zona de la Baja Normandía. Aquí desembarcarían los aliados el 6 de junio de 1944, esto es Normandía. Y luego, desde la península de Cotentin, te das cuenta que bien pronuncio el francés, casi normando, del 6º ejército con el gran puerto de Cherburgo. Cago en la leche, que tiene que dejar de fumar. El 6º ejército desembarcaría en el sur y se dirigiría en dirección a Bristol, hacia Gloucester, para cortar la retirada a los británicos. El 9º ejército desembarcaría en la zona de Portsmouth, el gran puerto, uno de los grandes puertos de la Marina Británica, en el sur de Inglaterra, y se dirigiría en dirección a Londres. Y luego el 16º, que estaba más cerca de Inglaterra, porque aquí, en esta zona, en la zona del canal, hay 43 kilómetros como máximo, ¿de acuerdo? Desembarcarían en la costa de Dover y de Kent, ¿de acuerdo? Para dirigirse también en dirección a Londres, porque aquí es donde se supone que se concentraría el grueso del ejército británico. Ese era el plan de la Operación León Marino en su fase terrestre, que, como ya se pueden imaginar, nunca aconteció. Pero para lograr eso hacía falta tener una superioridad aérea durante al menos 2 semanas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de 150.000 tíos y 1.000 carros de combate más un montón de cosas detrás. Eso no se puede hacer en 2 días, hace falta mucho tiempo. De hecho, se calculaba en de 2 a 3 semanas superioridad aérea. Y por eso derrotar a la Royal Air Force es absolutamente clave. Como el gran protagonismo va a ser la Luftwaffe, una vez que acaba la campaña occidental, toda la flota aérea alemana, las flotas aéreas se dividen en cinco. A nosotros solamente nos van a interesar tres grupos aéreos o flotas. O sea, la quinta flota en Noruega para atacar la costa nororiental, perdón, de Gran Bretaña e incluso Escocia. La segunda flota, la más importante, que ocupa gran parte de Alemania y llega hasta la zona baja de la Baja Normandía, van a la redundancia. Y luego la tercera flota, que como veis ocupa gran parte del interior de la Francia ocupada, se asienta en la península de Cotentin, también para atacar la zona del sur de Inglaterra y Gales. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una triple subdivisión aérea, porque el esfuerzo iba a ser muy importante. Los alemanes eran muy conscientes de que los británicos no eran mancos en el aire, como por supuesto no eran tampoco en el agua. ¿De acuerdo? Bien, las fuerzas contendientes en el verano de 1940, como pueden ver en este gráfico, como coño se llama esto, era aparentemente muy desproporcionada. Porque si nos vamos aquí al total, vemos que hay 4.000 aparatos de la Luftwaffe, ¿de acuerdo? Mientras que hay apenas 2.000 de la Royal Air Force. Pero sin embargo hay que tener mucho cuidado.
Porque los británicos, que si uno lee las historias oficiales militares de ellos, pues parece que nunca han perdido una guerra, ¿sabes? Y que la han hecho todo maravillosamente bien, porque son los más guapos, pues resulta que ganaron porque tenían que ganar, porque eran súper buenos, ¿de acuerdo? Y han jugado mucho con esta tabla, precisamente, diciendo, fíjate lo buenos que somos, que hasta siendo la mitad, le ganamos. Pero hay que tener en cuenta que la batalla de Inglaterra va a ser efectiva y sustancialmente una batalla de cazas. Y ahora nos vamos a los cazas. Los cazas los tenía aquí arriba. Los cazas monoplaza, que luego los veremos. La Luftwaffe tenía algo más de 1.000. Y la Royal Air Force más de 700. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí no hay una desproporción, ¿no?, de 2 a 1, ni mucho menos. Sino de 1 y poco a 1. Y hay que tener en cuenta que aquí, en este número, en realidad no todos los cazas están plenamente operativos. ¿De acuerdo? Uy, mierda, eso es ahí para adelante. Aquí hay otros cazas que son biplazas. Estos cazas van a jugar un importante papel para la Luftwaffe. Y la Royal Air Force no van a tener especial importancia. ¿De acuerdo? Los alemanes tienen muchos bombarderos. Como podéis ver aquí, tenemos bombarderos de tipo medio, que luego lo veremos en las grafiquitas, ¿de acuerdo? Que son 1380. Los bombarderos de la Royal Air Force, casi todos eran de tipo medio y sobre todo pesado. Como va a ser una batalla de cazas, no los van a utilizar, ¿de acuerdo? Con lo cual esto se anula. Y aunque efectivamente los alemanes van a utilizar estos bombarderos, los van a utilizar para lo que sirve un bombardero, es decir, para bombardear. Que nadie me pregunte, como preguntaron en el seminario hace 4 años, profe, ¿qué dice esa diferencia un bombardero de un caza? Esto yo respondí, pues que el bombardero bombardea y el caza caza, ¿entienden, no? ¿Verdad? Eso apúntenlo bien. Quiero decir con esto que aunque los alemanes van a utilizar los bombarderos, va a ser un lastre en realidad. Porque, como acabo de decir, va a ser una batalla esencialmente de cazas. Los cazas alemanes no van a poder dedicarse a lo que deben hacer, que es cazar a los otros cazas, sino en escoltar a los bombarderos. Y van a tener una gran limitación de tiempo en el aire, como tendremos oportunidad más adelante de hablar de ellos. ¿De acuerdo? El resto de aviones pues no nos sirven de mucho en este caso. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una desproporción, como pueden ver aquí. Pero esa desproporción no es espectacular desde el punto de vista del desarrollo real táctico que va a tener la batalla de Inglaterra. Sin embargo, hay que irse un poquito para atrás. Y son los antecedentes de la Fuerza Aérea. La Primera Guerra Mundial es la guerra en la que la Fuerza Aérea entra en escena. Pero como pueden ver aquí, fíjense, aquí tienen un bombardero alemán tipo Gotha 5. Esos son aviones hechos, el fuselaje de tela y el armazón de madera. Imagínense, la velocidad de crucero máxima de un aparatito de esto eran 180-190 kilómetros por hora. O sea, mi abuela escupiendo los derriba, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Que aunque entran en la Primera Guerra Mundial la aviación, ya todo el mundo conoce al Barón Rojo, etcétera, etcétera, en realidad la Fuerza Aérea tecnológicamente se desarrolla a partir de la Primera Guerra Mundial precisamente porque notaron todos los contendientes, los vencedores y los vencidos, que la Fuerza Aérea iba a ser potencialmente muy importante. Y se va a desarrollar muy rápidamente además desde las dos vertientes, la tecnológica, hasta dar lugar a aparatos de pistón con unas velocidades realmente importantes, hasta la doctrinal, es decir, las teorías respecto al uso o al empleo de la Fuerza Aérea. El gran precursor, el gran teórico del desarrollo de la Fuerza Aérea fue, sorprendentemente, un italiano, Giulio Duhem. Escribió el libro, El dominio del poder aéreo, en 1921-22, no recuerdo bien la fecha. En el que, como pueden ver, aquí está claramente sucinto qué es lo que dice. Y es un gran precursor y un visionario, además de lo que iba a ser el empleo de la Fuerza Aérea, porque en los años 20 no se tenía ni idea de lo que iba a pasar inmediatamente después. Para este italiano, para Duhem, el control del aire
permite de forma natural y automática el dominio de la Tierra. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial demuestra que el control de la tercera dimensión puede anular la superioridad en Tierra. Y además, de una forma muy barata y menos costosa, tanto en términos financieros como en términos humanos. Imagínese lo que es una división de 15.000 tíos. Ya sabe lo que son las guerras de las trincheras, ¿no? Muriendo gente como ratas, literalmente, a miles todos los días. Sin embargo, tú mandas un escuadrón de 50 aviones para bombardear o para atacar o para hacer interdicción, y estamos hablando de que si tienen mala suerte y son todos muy torpes, por ejemplo, italianos o portugueses, y los derriban a todos, lo que pierden son 50 tíos. ¿Me entiendes, no? Mientras que en tierra están perdiéndose miles de vidas todos los días por 5 o 6 metros. Por tanto, si tú eres capaz de dominar el aire, tienes un control sobre la tierra también. Además, segundo punto, la fuerza aérea es más rápida que la fuerza terrestre. Por razones muy obvias, un tipo, a no ser que sea Ben Johnson, pues va a paso normal. Un avión va mucho más rápido, aunque sea lento, va mucho más rápido. Por tanto, puede entrar en territorio enemigo allá donde la fuerza terrestre no puede ir, sencillamente porque tiene delante a 300.000 tíos poniéndose, con lo cual el espacio tridimensional es tan grande que permite, es imposible evitar una infiltración, aunque sea parcial, de la fuerza aérea enemiga. Además, Duet dice una cosa sumamente importante que va a ser visionaria respecto a lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, y es que el bombardeo de centros civiles e industriales ayuda decisivamente a la victoria en la era en la que se encuentra Europa y el mundo en ese momento, que es la era industrial. ¿Por qué? Porque estamos ya en una guerra de masas. Y como es una guerra de masas, pues lo importante son los recursos, las materias primas y la población civil que se suma al esfuerzo de guerra. Por consiguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Atacar los centros civiles y crear terror. Y los centros industriales, porque paralizarán la industria de guerra. Si yo no fabrico bombas, ni fusiles, ni tanques, se acabó. En siguiente lugar, la población, en ese momento en lo que escribe Duet, y realmente pasaría después, no está preparada para el efecto psicológico de un bombardeo. Usualmente la gente, cuando había una guerra, pues se ponía a jugar dominó en su casa y a leer periódico, o alguien le dijera por qué es lo que está pasando. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial, el dominó lo tienes que tener móvil, ¿de acuerdo? Tienes que poner un turbo. O bien ser como un judío, con una maletita, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en cualquier momento te aparecen 500 bombardeos y te caen encima 5.000 toneladas de bomba. Para eso no hay manera de estar preparado psicológicamente. Y la Segunda Guerra Mundial fue la primera gran guerra en la que la guerra psicológica jugó un papel decisivo. Si yo soy capaz de eliminar la capacidad de resistencia y de apoyo político de la población civil hacia el régimen que está emprendiendo una guerra, lo normal es que se acorten los plazos para la finalización de la guerra. ¿De acuerdo? Bien. En siguiente lugar, la opinión pública, en efecto, esto está relacionado con la de arriba, puede, y de hecho lo hace, presión al poder político por las quejas a causa de los bombardeos. En el caso alemán fue menos visible, en el sentido de que, claro, como era una dictadura, pues entonces el que se quejaba lo fusilaba. Entonces, muy mal asunto. Pero sin embargo, para la población civil del mundo anglosajón, libre, democrático, entre comillas, etcétera, pues que te cayeran encima bombas y mataran a mujeres, niños y ancianos, pues no era agradable. Y eso podría generar un conflicto con la opinión pública, que al fin y al cabo la opinión pública es decisiva porque es la que apoya políticamente a la guerra. Si la población no apoya una guerra, en la era industrial no hay guerra. Eso es muy sencillo. Y, en último lugar, Duet, supervisionario, dijo: de todos los tipos de armas aéreas que puede haber, la más importante va a acabar siendo el bombardeo. Porque el bombardero bombardea, evidentemente, qué gracioso. Pero es que cumple una función estratégica y táctica. Táctica porque corta rutas de suministro, etcétera, etcétera. Y estratégica doble. Elimina centros industriales, corta, por tanto, ese nudo gordiano que une la industria y el esfuerzo de guerra. Y segundo, psicológico. Porque acaba, en principio, disminuyendo la capacidad de la población civil para resistir. Pero sin embargo, Duet no fue el único teórico. Casi al mismo tiempo, que un poquito más tardío, hay dos
anglosajones que también teorizan sobre la guerra aérea. El primero de ellos, muy famoso, es Basil Henry Littlehart. Se han dado cuenta de que estoy pronunciando cada vez mejor el inglés, y eso porque, bien, yo me he dedicado últimamente a mejorar el sánscrito y el inglés. Entonces, pues estoy adquiriendo un acento como de Gales del Sur, de esa parte, más o menos. Pues bien, Hart dice que obviamente él conocía la obra de Duhem, ¿no? Por eso hay algunos autores que dicen, bueno, sí, dice algunas cosas interesantes, casi nuevas, pero en realidad es un refrito de la obra de Duhem, ¿no? Es parcialmente cierto, ¿no? Él dice que el arma aérea implica movilidad y rapidez. De hecho, es lo mismo que dice Duhem, ¿no? Porque además puede ser y es esencial para golpear el corazón industrial del enemigo. Aquí se separa un pelín de Duhem en el sentido de que Hart hace especial énfasis en la guerra aérea contra el corazón industrial. Es absolutamente fundamental esto. ¿Por qué? Porque aunque el gran teórico es Duhem, luego vamos a ver, y estamos viendo ahora mismo, que en el mundo anglosajón va a haber una concentración de la doctrina aérea sobre la industria del enemigo. Y esto va a ser decisivo cuando más adelante se plantee la campaña de bombardeo contra Alemania. Porque va a haber una dualidad de elementos o de perspectivas. Los ingleses, siguiendo a Hart, dicen, corazón industrial del enemigo. Vale, de acuerdo. ¿Dónde está el corazón industrial del enemigo? Pues muy sencillo, pues en las ciudades, en los centros, no, los perímetros de las ciudades están los corazones industriales. Hasta ahí, maravilloso. Pero ahora ponte tú en un avioncito a 4 o 5 mil metros de altura e intenta acertarle una fábrica. No hay manera. O sea, aunque tenga una vista de lince, no hay manera. Entonces, los británicos, ¿por qué abogaron finalmente? Por el bombardeo masivo, el bombardeo en alfombra que se llama. Es decir, yo tiro toda la bomba en la ciudad. Alguna le dará a la fábrica. Estupendo. Claro, alguna le dará a la fábrica, pero el 80 o 90% cae en el centro de la ciudad o en los barrios residenciales. ¿Y qué matan? A mujeres, a niños, a ancianos, a población civil. Cuando ese no era en principio realmente el objetivo real de esto. Por consiguiente, ¿qué dice Hart? Si yo ataco el corazón industrial del enemigo, efectivamente así podrá acabar mucho más rápidamente la guerra. Es decir, es una visión muy financiero-industrial de la guerra. ¿De acuerdo? Bien, hay un norteamericano, William Mitchell, que de hecho es bastante famoso, porque de hecho un tipo de bombardero se llamó el bombardero Mitchell. ¿De acuerdo? Que si os fijáis, va a decir lo mismo que Hart, el inglés, pero fíjense que es defensor del bombardeo estratégico, pero ¿de qué tipo? De precisión. Es decir, los objetivos siguen siendo los mismos: centros industriales, instalaciones militares, pero realmente yo tengo que ser preciso, tengo que maximizar el esfuerzo de guerra. Porque las tripulaciones, aunque haya solamente 10 o 11 tíos en un bombardero B-17, si los pierdo todos, bueno, son muy pocos, ¿no? En comparación con lo que se pierde en el suelo. Pero estamos hablando de 11 tíos muy bien entrenados. Y por consiguiente, eso es dinero que pierde el tesoro. Y los norteamericanos, como buenos capitalistas de esa época y ahora también, pues lo que están siempre pensando es en la eficacia. Si yo invierto, tengo que tener una buena relación costo-beneficio. Por consiguiente, yo tengo que ser preciso en el bombardeo para lograr lo más rápido posible esos objetivos. Y esto es importante porque cuando se plantea el bombardeo estratégico más adelante, sobre todo a partir de finales de 1942 y ya durante el 43 en adelante, va a haber dos grandes doctrinas de guerra aérea contra Alemania. La británica, bombardeo en ciudades, y la norteamericana, bombardeo de precisión. ¿De acuerdo? Pues bien, estas van a ser las doctrinas que se van a desarrollar muy rápidamente durante los años 20 y 30 y van a tener una fuerte influencia en la batalla de Inglaterra, aunque luego va a ser todavía más visible después. Bien,
Desde el punto de vista de los dos grandes contendientes, aunque en este caso todavía Estados Unidos no está en guerra, solamente está Gran Bretaña, vemos que el arma aérea tiene un desarrollo divergente por parte de los dos. Para los Estados Unidos, Estados Unidos y Gran Bretaña, el bombardeo estratégico es lo más efectivo. Eso no significa que no tengan cazas, que los tendrán y muy buenos, pero van a ser coherentes con el desarrollo de su doctrina estratégica. Y si su doctrina estratégica habla de acabar con el poder industrial, yo no puedo acabar con el poder industrial utilizando cazas, por razones muy obvias. Además, los bombarderos, en comparación con otro tipo de armas, pues son baratos, requieren relativamente poco personal y los efectos son rápidos, ¿de acuerdo? Sin embargo, abajo, miren, Alemania no se inclinó por el bombardeo. Abandonó el programa de bombardeo estratégico en 1936. No es que no tuviera un programa de bombardero, sí lo tenía. Lo que pasa es que tuvo toda la más mala suerte del mundo porque el general Weber, que era el que dirigía el programa del desarrollo de bombarderos estratégicos alemán, se muere sospechosamente y sin querer queriendo después de una pelea con Göring en un accidente aéreo. O sea, era peligroso, moraleja, peligroso enfadarse con Göring, porque tiene un accidente. De hecho, le pasaría después a Uhde, un famoso as alemán de la Primera Guerra Mundial, que fue un asesor técnico y jefe del mando de caza alemán, que también muere en accidente sospechosamente en 1941 o 42, ¿de acuerdo? Y también después de haber tenido una pelea gigantesca con el gordo este, ¿de acuerdo? Entonces, Alemania, como va a basar su doctrina de guerra en el concepto de guerra rápida, guerra de movimientos, ataque de flanco, recuerden, ¿no? Ya lo hemos visto, movilidad, tropas mecanizadas y motorizadas, los famosos Panzer, van a utilizar el arma aérea como un complemento de la guerra terrestre. Por tanto, se van a inclinar, ¿por qué? Por el bombardero táctico, es decir, famoso Stuka, y el arma de caza. ¿Por qué? Porque el arma de caza liquida a los cazas enemigos, crea superioridad aérea y acaba también con los bombarderos, que son siempre más pesados, con lo cual pueden operar en conjunción perfectamente el bombardero táctico y la fuerza terrestre. Ese es el gran objetivo. Y eso va a tener un gran déficit, se va a ver muy claramente en la batalla de Inglaterra. Bien, el progreso tecnológico durante el periodo de guerra fue muy rápido. Como podemos ver en esta imagen, se trata de un bombardero alemán. De hecho, es un Heinkel 177, si no recuerdo mal, un bombardero cuatrimotor, que de hecho no entró en producción masiva de los mediados, segunda mitad de los años 30. Si lo comparamos con el bombardero Gotha 5 que hemos visto, pues vemos que en apenas 20 años, de hecho menos de 20 años, tecnológicamente el arma aérea, los aparatos han progresado de una forma impresionante. Bien, ¿cuáles van a ser los protagonistas de esta gran batalla épica, ¿no? Que es la batalla de Inglaterra, que se va a prolongar desde julio de 1940 a septiembre de 1940. En primer lugar, los protagonistas políticos, Hitler y Churchill, que no hace falta hablar más, porque todo el mundo lo conoce, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco más de los otros dos. El responsable de la Luftwaffe, el famoso Hermann Göring, que como todo el mundo sabe acabó siendo sentenciado a muerte en Núremberg en octubre de 1946, pero logró evadir la ejecución porque se tomó una pastillita, como decía Nuro, multiplicado por 5, ¿de acuerdo? Y se quedó más seco que una mojacama. Bien, el gordo este, ese oso, que de hecho tenía muy mal carácter, es en gran medida responsable no solamente del desarrollo de la Luftwaffe, sino también del fracaso de la Luftwaffe. Porque al final de la lección, cuando hablemos de las consecuencias de la batalla de Inglaterra, tendremos que llegar a preguntarnos por qué la Luftwaffe, teniendo unos aparatos buenos, no logra realmente implementar una victoria al menos parcial, sino que lo que siembra es finalmente lo que recogió, que es pues, una derrota bastante importante. Luego veremos, como digo, en su momento, que Hermann Göring en ningún caso proyectó un plan estratégico para derrotar a la Royal Air Force.
sino sencillamente dio por hecho que los aviones alemanes eran de más calidad y los pilotos eran mejores. Entonces dice, mándelo para adelante, que se van a caer solos. Y claro, la guerra no se plantea así. Abajo tenemos a Hugh Dowding, que era el jefe del mando de caza. Cuidado. La Royal Air Force, lo mismo que la Luftwaffe, tiene un jefe. Ahora mismo no vamos a hablar de él. Pero la RAF tiene dos grandes subestructuras, dos grandes grupos del que dependen todo. Uno es el mando de caza y otro es el mando de bombardeo. El mando de caza tiene un jefe, el mando de bombardeo tiene otro. ¿De acuerdo? Del mando de bombardeo no vamos a hablar ahora, hasta que más adelante hablemos del bombardeo de Europa. Entonces ya hablaremos de Arthur Harris, ¿no? Que será el jefe del mando de bombardeo. Ahora vamos a hablar de el jefe del arma de caza. Solo de los cazas, ¿de acuerdo? No vamos a hablar ni siquiera del jefe de la RAF, sino de Dowding. Bien, Dowding era un fiel seguidor de todas las doctrinas que hemos visto, de todas. Y era una persona que era capaz de aceptar perfectamente la tecnología nueva, por ejemplo, radar, y el adiestramiento perfecto conjugado con una gran eficacia en la utilización de los recursos, que en aquel momento, en el verano del 40, era muy limitado por parte de los británicos. Y esto fue absolutamente esencial porque Dowding tuvo la habilidad, en primer lugar, de no hacer caso casi nunca a Churchill. Que Churchill metió la pata varias veces, lo que pasa es que ya saben que la estructura político-militar de los británicos y los alemanes es muy diferente. Entonces los políticos hacen política y los militares hacen la guerra. Y normalmente se acaba imponiendo la dirección de la guerra a los militares, que fue en este caso. En el caso alemán, Hitler, que era un político, se metía en la guerra y así les fue. Dowding, como digo, tuvo la habilidad de crear una tupida red en la que desperdigó en pequeñas unidades los cazas, de forma que fueran cada vez menos visibles por parte de los alemanes, más alejados de la costa, y con un sistema de control y guía que se basaba parcialmente en el radio, en la radio, perdón, que lo hacía enviar directamente al punto en el que se estaban acercando a las formaciones alemanas justo en el momento adecuado, ni antes ni después. Porque si yo detecto que un avión ha despegado de la costa del Canal de Francia en dirección a Londres, por ejemplo, y yo mando los cazas, pues los cazas tienen gasolina. Y en un momento determinado, pues cuando llegue la hora de la verdad, pues me voy a quedar seco. Entonces, ¿qué hacía Dowding? Los retenía. Los dejaba pasar el canal. E incluso los dejaba entrar en Gran Bretaña. Y cuando ya sabía dónde iban a atacar, entonces mandaba a los cazas. Claro, eso es tener un plan estratégico en el que voy a maximizar mis recursos, mi potencial humano, las máquinas, los aviones, respecto de los objetivos militares del enemigo. ¿Qué material usaron los contendientes? De manera rápida, ya la conocen, el Messerschmitt Bf 109, que fue el principal caza alemán de la Segunda Guerra Mundial hasta el otoño de 1942, cuando entró masivamente en producción el Focke-Wulf 190, ¿de acuerdo? Que era mejor que este. Ese es este que tienen aquí, el Messerschmitt, el llamado Emil 109, fue la espina dorsal de la caza alemana durante los primeros años de la guerra. Como pueden ver, es un caza monoplaza de ala baja, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. El ala baja significa que el ala está por debajo del fuselaje. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis el monoplaza, y en este caso es monomotor también. Aquí tenéis el cañón de 20 milímetros y aquí las ametralladoras. Este que tenéis aquí, el Messerschmitt Bf 110, era un caza pesado, que se llama. Un caza pesado que, claro, se llama caza pesado porque pesa más que el caza monoplaza. ¿De acuerdo? Veis que es bimotor y triplaza. Tiene detrás, como pueden ver aquí, detrás tiene a un tipo con una ametralladorcita, ¿sabes? Para liquidar a los que vengan por detrás. Este caza pesado se utilizaba sorprendentemente, culpa de Goering, para escoltar a cierto tipo de bombarderos alemanes. Claro, el problema es que el caza pesado es pesado y por tanto es más lento. Y es más lento que sus enemigos. Por eso
el ME BF-110 sufrió grandes pérdidas durante la batalla de Inglaterra, no porque los pilotos fueran malos o el avión fuera malo, que era un excelente avión, sino porque se lo empleó muy mal. De hecho, luego demostró durante la segunda mitad de la guerra que era un excelente caza nocturno. Excelente, de hecho era el mejor. ¿De acuerdo? Porque aunaba potencia, resistencia y un excelente adiestramiento por parte de la tripulación. Pero claro, no podía competir con los cazas normales, monoplazas, enemigos. Por tanto, había que emplearlo contra quién, contra los bombarderos. Pues era un caza excelente contra los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos el caza, el bombardero táctico, famosísimo Stuka, el Hu-87, el Heinkel 111, que es el bombardero medio. Los alemanes no tuvieron bombarderos pesados durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo algunos bombarderos pesados, pero nunca entraron en producción masiva. Este bombardero medio es muy lento, como son todos los bombarderos en relación con los cazas, evidentemente. Tienen 4 o 5 hombres de tripulación, pero el peor déficit que tienen, aparte de que tienen un radio de acción realmente corto, aproximadamente pues unos 300 kilómetros o 400, es que tienen muy escasa capacidad de bombas. Apenas 1.000, 1.200 kilos de bombas. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Aquí vemos el otro bombardero de tipo medio alemán de la Segunda Guerra Mundial, el Donner 17, que también se empleó masivamente durante la guerra, durante la batalla de Inglaterra, también siendo escoltado por los BF-110 y también teniendo las mismas limitaciones que el que hemos visto anteriormente. Los británicos, de aquí solamente vamos a hablar de los cazas, porque eran la médula espinal, gozaron de dos excelentes aparatos. El principal de ellos es el Spitfire, el escupefuegos, que es lo que significa Spitfire, ¿de acuerdo? Bien, como pueden ver, también es un caza monoplaza de ala baja, ¿verdad? Y monomotor. Aquí, en este caso, este es un avión, es un Spitfire de un modelo 7 u 8 de 1944-45. Entonces no se le ve las 8 ametralladoras que tenía. Esto tiene dos cañones, ¿de acuerdo? Es más potente todavía. Pero este era un caza que tenía más o menos la misma velocidad que el Spitfire, que el, perdón, que el Emil, que el BF-109, pero que era más ágil en los giros cerrados. En altura era mejor el caza alemán, pero en cotas bajas era mejor el Spitfire. En los giros cerrados son absolutamente fundamentales en los duelos aéreos. Porque al fin y al cabo, cuando tú te pones detrás de un caza, el caza que está delante, pues dice, joder, me quito en medio porque me va a meter una bala en el culo. Así que tiene que hacer girar, ¿de acuerdo? Pues el giro que haga a derecha, izquierda, arriba, abajo, cuanto más cerrado y más rápido se haga, más fácilmente me voy a quitar de la trayectoria del tío que está detrás con muy mala idea. Pues bien, este avión era especialmente bueno para eso. Por eso se puede ver perfectamente en las imágenes reales que tenemos de la batalla de Inglaterra, como este avión muchas veces estaba justo en el punto de mira de un caza alemán, pero giraba tan rápido que el caza alemán, al tener un giro corto, mucho más amplio, tenía que hacer una vuelta gigantesca para ponerse detrás. Con lo cual el piloto alemán tenía que ser muy hábil, darle justo los 2 o 3 segundos que lo tenía al punto de mira, o si no el caza se escapaba. El otro gran caza de los británicos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en realidad en la batalla de Inglaterra, que es lo que estamos hablando ahora, es el Hurricane, el huracán, ¿de acuerdo? Como veis, es el mismo tipo, tecnológicamente hablando, que el anterior, que el Spitfire, ¿de acuerdo? Es muy parecido, muy parecido. Es muy común confundirlo, pero os voy a dar un truquito para que no confundáis el Hurricane, que era más lento y tenía un poquito menor de potencia de fuego, por eso fue un caza secundario, aunque fue en realidad un gran caza, para que no lo confundáis con el Spitfire. Si nos fijamos aquí, la cabina del piloto del Spitfire está justo detrás del ala. ¿Lo veis? Este es el ala, donde acaba la línea del ala, y aquí está la cabina del piloto. Pues el Hurricane, ¿lo veis? El piloto está en la mitad. ¿Lo veis? Aquí. Esta es la línea del ala y el piloto está en la mitad. Por tanto, si el piloto está en la mitad del ala, es un Hurricane. Si está detrás del ala, es un Spitfire. ¿De acuerdo? Bien. Acabamos ya esta primera lección
de la batalla de Inglaterra con esta pantallita en la que se observa claramente la distribución de las fuerzas contendientes. Los grupos aéreos que Dowding distribuyó, el 11 grupo defendiendo la zona de Londres, la costa sur y de Kent, el 10º grupo defendiendo Gales, el 12 grupo el centro de Inglaterra y el 13 defendiendo el norte y Escocia. ¿De acuerdo? Aquí tenéis en esta línea, lo podéis leer acá, el radiación. Mientras que aquí tenéis en la costa del canal, en el lado francés, obviamente, la distribución de los alemanes, ¿no? Lo más cerca posible de la costa, por razones muy obvias, ¿no? Este mapa es importante, en este caso, no tanto por la distribución, sino sobre todo por estas líneas punteadas que tenéis acá. Estas líneas punteadas indican el rango de visibilidad del radar en cotas bajas. Esto es importante para tener una gran precisión respecto a hacia dónde, a qué velocidad y qué número iban viniendo los alemanes. La otra línea que es esta que tenéis acá, que yo creo que es roja, una cosa así, se refiere al radar de largo alcance. Con lo cual lo que detecta es que vienen, pero no sé a dónde, ¿de acuerdo? Lo importante es saber hacia dónde van. Pues bien, si os fijáis, justo donde se vio producir el grueso de la batalla de Inglaterra, que es esta zona, aunque también hubo ataques por acá, incluso en Escocia, en esta zona, el radar de baja cota, diseminado a lo largo de la costa, lo que hacía es que interceptaba prácticamente desde que salía el avión y podían los británicos determinar efectivamente hacia dónde se dirigían, obteniendo una notable ventaja táctica.